Hello, guys. Good evening. Good night. Hello, good night, teacher. Hi, how are you? I'm fine, thanks. Awesome. I'm happy to hear that. Cool. Good evening. All right. Good evening, Liz. Okay, cool. So, thank you very much for joining today's class, guys. As you know, today is the last day from this week that will be on the video call, and then we will return on Monday. But before we continue, I would like to know, how was your day? ¿Qué tal estuvo su día? Very nice. Very nice, awesome. What about the rest? ¿Qué tal los demás? My day, sorry. Very good. Yes, go ahead. My day, teacher, was relaxed. Okay, cool. Awesome, Manuel. Thank you very much. Cool, then. Antes de que continuemos, solo un pequeño recordatorio. Si ustedes ya lo hicieron, no se preocupen. Solo es para ver si aún no han enviado la paginita firmada de confirmación del manual. Por favor, hacerlo la brevedad posible, porque esa paginita se le va a entregar a INSAFOR cuando ellos hagan auditoría de la clase. Así que si ya lo hicieron, no se preocupen. De igual manera, de otro ratito voy a enviar un mensaje al grupo por si alguien por no lo ha enviado aún, que lo pueda enviar lo más pronto posible. No recuerdo si hay fecha para que ustedes entreguen ese papel, para que manden la foto, perdón, para que la entreguen, perdón, para que manden la foto de ese papel firmado. Supondría que para mañana. Así que si no la han enviado, por favor, si tienen la oportunidad de imprimirlo, firmarlo y mandar la foto, lo hacen. Y si ya lo hicieron, no se preocupen. Sí, Maybelline. Fíjense que a mí se me mandaron por WhatsApp un link donde yo tenía que imprimir eso, pero sí me dieron fecha que era hasta el miércoles. O sea, el miércoles del otro sábado. Ok. Ah, pues sí. Si a usted le dijeron así, entonces ese es el día. Sería el 26 de mayo, entonces. Hasta ese día tienen para imprimir esa paginita. No sé si se recuerdan la paginita que les enseñé. ¿Hola? Uh-huh. Nada más, a mí no, si no me venía hasta el 26, yo bien afligida porque decía, no solo decía miércoles, me lo habían mandado el día martes, yo dije, hasta mañana tengo. Ah, el miércoles de esta semana, entonces. Ajá, no, es que a mí no me pusieron miércoles con fecha, nada más solo miércoles y me lo mandaron el día martes. Ah, pues quizás era para esta semana. Pero supongo que en la reunión que tuvimos el jueves dijeron que lo iban a enviar martes y que al más tardar miércoles lo enviáramos. O sea, ayer. Yes. Y así es. Sí, a mí también me cayó la notificación y yo igual ayer lo mandé. Ya lo mandé. Ah, vaya, perfecto. Perfecto, entonces. Ah, pues si ya lo enviaron, mucho que mejor. Honestamente no creo que sea de nuestro grupo, pero de todas maneras tenemos que dar el aviso solo para asegurarnos de que sí hay, porque a mí me pasa, por ejemplo, que se me olvidan las cosas, entonces como que me acordé que tengo que entregar eso. Pero si ya lo enviaron, no hay ningún problema. Muchas gracias, por cierto, por haberlo enviado el día que ellos dijeron que lo tenían que entregar. Así que bueno, voy a volver a repetir esto antes de irnos a las 9 por las personas que entren tarde. Ustedes ya van a saber que es exactamente eso mismo que voy a repetir. Antes de que continuemos, vamos a hacer lo mismo de ayer. Vamos a pasar lista ahorita y vamos a pasar lista antes de que nos vayamos también. Solo déjenme abrir la listado. Ok, bueno, ya saben, ustedes escogen. ¿Qué es lo que me quieren decir para saber, para poder escucharlos? Hola, aquí estoy presente. Whatever, all right? ¿Listos?
tomara su silencio como un sí entonces. Alan de Nilsson Urias. Alan Urias. Aún no está. Alison Beatriz Rosales. Y se oyen entrecortados. Sí, sí. Nos abandonó. ¿Me escuchan? No, el internet, creo. No, abandonó. Ay, sí, yo sí. Y saben que yo dije, no me quieren contestar. Sí, que nos expulsaron a todos. Sí, fue mi culpa, lo siento. No sé, de repente se fue el internet, pero ya regresó. Estaba, ¿saben qué pensé? Que dije, quizás no me quieren contestar, que bien, y están igual que ayer, que no quieren hablar. Y de ahí me cuenta que es mi culpa, que yo me había desconectado. Lo siento. Vaya, hoy sí voy a comenzar otra vez, porque yo comencé a hablar y no me había dado cuenta que me había desconectado, lo siento. Vaya, perdón, perdón. Pero ¿sí me escuchan bien o todavía se escucha entrecortado? No, perfecto. No, qué bien. Sí, se escucha bien. Cool, cool, cool. Thank you very much. Vaya. Okay. Vamos a comenzar de nuevo entonces, perdón. Alan de Nilsson Urias. Present. Thank you. Alison Beatriz Rosales. Presente. Gracias. Betty Tamar Rivera. Presente. Gracias. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente. Gracias. Elida Saraí Navarro. Presente. Ah, ok. Gracias. Elizabeth Esmeralda Chávez. Presente. Gracias. Emerlinda de Los Ángeles Ramos. Presente. Gracias. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Presente. Thank you. Casey Joana Rivera de Najarro. Presente. Gracias. Gloria Michelle Panameño. Gloria Michelle. Aún no. Bueno. Irma Yolanda Azucena. Presente. Gracias. Jamie Dayanara Rivera. Presente. Gracias. José Carlos Iscoy. Presente. Gracias. Katia Elizabeth Hernández. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón. Presente. Gracias. Luis Alonso Urias. Presente. Thank you. Lucio Milet Quintanilla Ramos. Lucia Milet. No está aún con nosotros. Manuel Fernando Someta. Manuel. Me acuerdo de haberlo escuchado. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Maybelline Vanessa Jovel. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Thank you. Mirna Noemí Orellana. Presente. Gracias. Oscar Baltasar Meléndez López. Present. Thank you. Remberto Alejandro Escobar. Present. Thank you. Sara Nicole Mejía. Sara, ok, aún no está. Sofía Antonieta Ábalos. Sofía Ábalos. Here, teacher. Thank you. Sonia Araceli Vázquez. Thank you. Walter Wilfredo Martínez. Here. Thank you. Janet del Rosario Mejía. Present. Thank you.
Yesenia Noemí Espinosa. Yesenia. Oh, okay. All right then. Terminamos entonces por ahorita. Continuamos con la clase entonces. Teacher, perdón. Dígame. No sé si me mencionó, soy Fernando, pero tenía un problema con el audio. Manuel, Fernando, yo recuerdo que sí lo puse, permítame. Solo lo alcancé a hacer así que no sé. Medio dicho. A ver, espera. Yo me acuerdo que le puse que sí. Sí, ya le puse. Thank you. You're welcome. All right then, guys. As I mentioned yesterday, I will give you more time to practice. However, also I promise that I will show you the WH questions, right? También les prometí que les iba a enseñar las preguntas WH. Para no tomar mucho tiempo, vamos a ver ahorita solo tres para que ustedes, y les traigo ejemplos también, y ustedes pueden cambiar la estructura de las preguntas para poder conocer más información de sus compañeros. Ya sabemos que son siete. Hay personas que dicen ocho. Y sí, son ocho, pero la octava es parecida a una de las siete. Solo las voy a mencionar. Las demás las vamos a ver el lunes. Como les digo, para no quitarles mucho tiempo y que comencemos a practicar lo más pronto posible. So the WH questions are very important questions because thanks to them, we are able to know more information about the other person or whatever we want to know, right? Gracias a las preguntas WH, ellas nos sirven para conocer más información de la otra persona o cualquier situación que esté sucediendo. Las tres preguntas que vamos a ver ahorita serían what, who, and where. Como les digo, hay más. Está también, solo la pueden mencionar, pero estas últimas son las que vamos a ver el lunes. Sería when. ¿Qué otra conocen ustedes? What? Why. Why. Ajá. Why. Uh-huh. Irma. Which. Which. Perfect. Falta una. Who. Ya la puse, es la que vamos a ver hoy. Pero es parecida a who. How, creo. Perfect, sí. Es exactamente. How. Como les digo, hay otras, por ejemplo, whom y whose. Les voy a enseñar también la diferencia el lunes. Ahorita solo nos vamos a concentrar en estas tres. What, who, and where. Now, what is used to talk about things? Es usada para hablar sobre cosas. ¿A qué me refiero con estas cosas? Por ejemplo, what is that? ¿Qué es eso? ¿Qué otra podemos preguntar? What is your favorite color? What is your name? Ajá. What? What is your name? ¿Sí, Irma? What are you doing? Perfect. What are you doing? Right? Y si se fijan, todos los ejemplos, incluso los que ustedes me acaban de dar, llevan el verbo to be, que es lo que hemos estado practicando estos últimos tres días. Right? Right. Ahí está. Right? What is that? What is your favorite color? What is your name? What are you doing? Now, if you remember yesterday, les di una fórmula de cómo hacer las preguntas. Pero ayer les dije que la pregunta en realidad solo le cambiamos de orden. Iría primero las preguntas de ayer, el verbo, luego qué iba. Ajá, plus. Subject.
Object, and then? Description. Complement. A complement. Mm-hmm. Yes, description of or complement. Plus the question mark. These questions, the WH, are no different. Las fórmulas de la WH, no son diferentes a la fórmula que yo les enseñé ayer. La única diferencia es que antes del verbo va a ir the WH question. Entonces quedaría la fórmula WH question plus verb plus subject plus complement. Ajá. Uy, me equivoqué. And the question mark. Ajá. That is the difference. Si se fijan, es igualita a la de ayer. La única diferencia es que a esta le ponemos WH question at the beginning. Y aquí arriba no lleva nada. Comienza con el verbo. All right? Acá está. Por ejemplo, what? What is that? What is your favorite color? What is your name? What are you doing? Right? Y el what, como les mencioné, es usada para hablar sobre cosas, cuando queremos conocer algo. Vamos, hasta ahorita, ¿alguna pregunta? No questions yet? No. Cool. Let's continue then. Who is used to talk about people? Esta es usada para hablar sobre personas y animales también. Who's that? That is correct. Who is that? O lo pueden contractar también como who's that? Who's that? Uh-huh. Both are correct. Ambas son correctas. ¿Cómo se traduciría esa pregunta? Uh-huh. Both are correct. ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién right? es ese? Because we want to know. Queremos ser un poquito chutes, right? Y queremos saber, hey, who is that? We want to know who that person is, right? He's my brother. That's correct. You can also ask about your family, right? Who is that person at the table? Who are you sending a message to? Who is your teacher, right? Y exacto, contestaríamos con el verbo. Who is your teacher? Por ejemplo, ¿a quién se acuerda de mi nombre? Espero que se acuerde de mi nombre. Está bien fácil. Es bien común. Jennifer Valiente. Yes. Valiente. Thank you. No, Valiente. Valiente. De Valiente no tengo mucho, pero ese es mi apellido. Who are you, for example, right? Or, for example, who are you sending a message? Who are you sending a message, right? Again. ¿A quién le estás enviando un mensaje? A veces. Cuando quieren reclamarle a alguien, right? Who are you sending a message? No, estoy bromeando. So, if you see who, de personas o animales. And that's it. Questions so far? ¿Hasta ahorita alguna pregunta? No. Okay, then. Ah, pues vamos con el último, que sería where. Where? Mm-hmm. Where are you going? That is Where correct. Are you from? That is correct. Y with those two questions, ¿de qué creen? ¿Para qué has usado el where? Lo acaban de decir. Lugares. Lugares. Para acciones. That is correct. It's used to talk about places. Right? Y sí, algunas ocasiones es para hablar de acciones. Right? Or actions. Porque, por ejemplo, le pueden preguntar, where are you going? ¿Para dónde vas? Right? No solo lugares, pero lugares en general, digamos. One of the questions, esa es que me dieron ahorita, where are you going? ¿Verdad que me dieron esa pregunta o yo me la acabo de inventar? No, ¿verdad? Ustedes me la dieron y estoy tomando crédito de eso. Where do you live? También. Where are you from? Perfect. Where are you from?
Where are you working? Perfect. What is your house, right? So where? Where do you study? Perfect. Awesome. Where do you study? And that's correct. Podemos preguntar prácticamente de cualquier lugar que nosotros nos imaginemos. Ahora, aquí les he acabado de enseñar de cómo preguntar, pero ¿cómo lo responderíamos? Ustedes mismos me acaban de decir. Se responde con el verbo que les están preguntando. Para saber cómo vamos a responder las preguntas, tenemos que identificar el verbo que la otra persona ocupó. En este caso, en what, he ocupado ¿cuál verbo? Be. Perfect. El verbo to be. Entonces yo respondería con el verbo to be. Por ejemplo, si alguien me pregunta, what is that? Y lo que tengo en la mano es una botella de agua, I will say, it is. It is. A water bottle. Y ahí termina la respuesta. Eso es todo. Por ejemplo, what is your favorite color? ¿Alguien que me diga cuál es su color favorito? My favorite color is green. Perfect. My favorite color is green. Said Oscar. And that's it. También pueden solo responderlo como it is green. Las dos están correctas. Ahí la que ustedes quieren ocupar. All right? My favorite color is green o it is green. Y estamos siendo claros porque ya sabemos qué es lo que nos está preguntando, right? ¿Cuál es nuestro color favorito? Ahora, ¿qué pasa cuando no es el verbo to be el que tenemos? Cuando nos están preguntando, si se fijan, por ejemplo, aquí abajito tenemos do, right? Y aquí tenemos do también, ¿sí? Lo que el verbo que vamos a utilizar para responder es el que está después del sujeto. Este, digamos que no es un verbo, se le dice auxiliar, porque está ayudando al verbo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me dicen, where do you live? No voy a decir, I do live in San Salvador. No, el do en esta respuesta no se ocupa. Solo digo, I live in, y dicen, ¿a dónde? Por ejemplo, San Salvador. Yes. Soyapango. Uy, no puse el espacio. O donde ustedes viven, right? Igual aquí abajo. No vamos a decir I do study. Diríamos I study. Y dicen a dónde. Por ejemplo, ahorita, what are you studying, guys? Inglés corporativo. Inglés corporativo. Perfecto. I study at Inglés corporativo. Okay. Y los demás, si ustedes ven que tiene el verbo to be u otro verbo, con ese verbo es el que vamos a responder. Ok. So, déjenme guardar una captura para poder mandárselas al WhatsApp. Ok, then. Do you have any questions? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? No. No. Ok. Pues antes de irnos a la práctica, lo vamos a repasar una vez más. Just to make sure. Ok, solo para asegurarnos. The first one that we said is what is used to talk about things. Es usada para hablar sobre cosas. Y ustedes me dieron unos ejemplos. What is your name? What is your favorite color? What is that? Right? Preguntamos sobre cosas. ¿Cuál es su color favorito? What is the brand of the car? Si quieren ser más específicos. Si ven un carro en la calle, hay personas que se pueden las marcas de todos los vehículos, right? So, what is that brand, right? ¿Cuál es la marca de ese vehículo? And that's it. Who? Cuando escuchamos la pregunta que comienza con who, it's used to talk about people. Es usada para hablar sobre personas,
o animales. Cuando digo animales, que por cierto no puse ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí. Who is your pet? Por ejemplo, yo, que no considero los animalitos objetos, yo utilizo los pronombres. Por ejemplo, él es mi perrito, right? Le doy un pronombre de él, no le digo eso es mi perro, right? Hay personas que sí lo consideran como objetos y por eso pueden utilizar el it en inglés. Pero personalmente yo utilizo él o ella, si es un animalito en general. Ahí es su decisión. No es que esté malo que ocupen el it, porque me hicieron esa pregunta en la clase, una clase que tuve hace poco. No es que sea malo. Ahí depende qué es, cómo ustedes se refieren a los animalitos. Right? Pueden utilizar el pronombre él o ella, o pueden utilizar el pronombre eso en inglés, que es el it. ¿Ok? Okay. Yes, o no sé si lo confundí. A ver, chivo. No, no. Okay, cool. Who is your pet? I will say that, for example, my pet's name is Nino. Well, I have three dogs. Bueno, yo tengo tres perros, pero le puedo compartir el nombre de un perro ahorita. All right, cool. Thank you, Liz. So, for example, my pet's name is Nino, right? Who is your pet? Para hablar de personas o animales. Y el último, where? Is used to talk about places or actions, que no lo puse en español. Usada para hablar de lugares en general. Where are you going? ¿Para dónde vas? Where do you live? ¿A dónde vives? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you working? ¿A dónde trabajas? What is your house? ¿A dónde está tu casa? Where do you study? ¿A dónde estudias? Right? Where, si escuchan la pregunta que comienza con where, es que les están preguntando de un lugar. ¿De qué lugar va a ser? Vamos a tener que ponerle atención al complemento. Right? Por ejemplo, where are you going? ¿Para dónde vas? Where are you from? ¿De dónde eres? Right? So, with that being said, pueden utilizar estas preguntas para comenzar la práctica. Ok, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 questions. Tenemos 15 preguntas para comenzar. Luego lo que sí me gustaría es que creen más preguntas con el conocimiento y con todo lo que han estado practicando en la plataforma. Si se fijan, les estoy dando media hora por todos esos minutos que les quité de los días pasados. All right? Y voy a visitarlos en todos los grupos. Una vez más, de todas maneras voy a ir a su grupo, pero me gustaría saber si tienen alguna pregunta antes de separarlos. No. ¿No? Ok. No. Y antes de separarlos, les voy a enviar la captura. Antes de que se me olvide. Quiero ver. Aquí está. Ahí está. Ah, y la foto también, porque no vaya a ser que me falle el internet y ahorita que los tengo a todos, quiero tomarles la fotito. Si me permiten rapidito antes de separarlos para los grupos, voy a alistar la herramienta de recortes. Ok, cool. Perfecto, muchas gracias a todos. A la cuenta de tres, voy a tomar la captura. Una, dos, tres. Voy a tomar otra, permítanme. Que se me olvidó ponerle los nombres a cada uno. Si no, me van a regañar. Vaya, hoy sí, ahí está. Una vez más, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Hoy, perfecto, gracias. Aquí está. Okay, so I will go ahead and create the groups right now. Voy a crear los grupos ahorita y para que todos tengan el tiempo suficiente, van a ser grupos de tres. Okay, so right now you will, por favor, acepten la invitación. Les tendría que aparecer ahorita.
¿Cómo comenzamos? Empezamos con el what. La más fácil. What is your favorite color? Oh, what is your name? What is your name? My name is Carlos. Okay, si gusta vamos una y uno. Hago una pregunta, me responde, después hace una pregunta y responde el otro y así vamos, como en círculo, para practicar los tres. Okay. Entonces haga usted la pregunta. What is your name? My name is Janet Mejia. What are you doing, Alan? Solo tengo una duda que no estaba más o menos pendiente porque tengo fallas con mi internet y el what are you doing, ¿cómo sería como que la respuesta? What are you doing es como ¿qué estás haciendo? Sería como I study English. No sería I am okay. Study English. Okay. O no sé, actualmente estoy cenando o algo así. Sí. Perdón que los interrumpa. Pero sí, digamos que con esa pregunta nos adelantamos un poquito porque ya sería como de presente continuo. Exactamente así como usted dijo. Diría la acción que está haciendo. Si está comiendo, I am eating. Si está cenando, perdón, si está estudiando, I am studying English. Ajá. Cambiaría el verbo por un ing. You're welcome. Si necesitan más ayuda, ahorita regreso, que me están hablando de otro grupo. Ok. Hola, Mirna, está solita. Me la dejaron solita aquí. Ahorita. Es que me salió. Me molestó el inter a la hora. Se me salió. Ah, vaya, no se preocupe. La voy a cambiar para otro grupo. Quiero ver, le tendría que salir una opción ahorita de cambiarse. Le dio la opción de cambiarse de sala. Control, remote control. Teacher. A control TV. Así, ¿verdad? Teacher, is correct. Is correct a control TV o TV control? TV control. Control. TV control. Sí, en inglés le dicen remote. Ajá, le dicen remoto. Remote control. Okay. Remote control. O okay, también le dicen TV remote. TV remote. Remote. Ajá. TV remote. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, una última. What is your second name, Sarah? My second name is Mejía. Mi apellido estás preguntando, ¿verdad? No. No. No, el segundo nombre. Segundo nombre. My second name is Nicole. Okay. Last name es apellido, ¿verdad? Ajá, sí, last name. ¿Cómo se llama? Okay. Para. O si no, cambiamos al who entonces. No, falta Manuel. Falta una. Ah, okay. Manuel, okay. What is your last name? My last name is Someta Hernandez. Okay. It's my turn. Is correct that, teacher? Yeah. It's my turn. It's mi turno. That is correct? Yes, it is. Okay. Okay. This question is for Sarah. Sarah, what is your favorite movie? My favorite movie is
Lilo and Stitch. Okay. This question is for Oscar. Oscar, what is your favorite food? My favorite food is the hamburger. 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 Spaghetti. Yes, this is in English. Yes. Okay. And Sara, what is? I'm sorry. What is that? That is a book. Okay, perfect. Okay. Yo quería que era un juego de video. No. Sí, vale, así. Okay. We're going with who? Okay. Sara, it's your turn. Is boy. Hello, teacher. Hello. Sorry. One question. La pronunciación de wo es wo o how o how? ¿Cómo es? ¿La pronunciación de cuál pregunta, perdón? ¿De cuál palabra? Para how o wow. Ah, how. Who. Who. ¿Cómo? Ah, la WHO. Ajá. Ah, sería who. 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 Ah, who are you? Es como una J-U. Who. Who. Okay, thank you. You're welcome. Who is your teacher? No se acuerdan de mi nombre. Estoy bromeando. Jennifer. Thank you. Jennifer. Yes. Ya me voy solo por eso. No, mentira. No. No, no, por eso. Tengo que ir a revisar los otros grupos y apenas voy por el 4 y soy 9. Pero si necesitan ayuda, en la parte de abajo está el símbolo de pregunta y ahí me cae en cualquier grupo que esté, que tengo que regresar a este grupo, ¿ok? Thank you. You're welcome. Bye. ¿Cómo se llama esa señora? Ay, Dios. Ingrid. My teacher is Ingrid. Who is your teacher, Joanna? My teacher is Jennifer. Jennifer. Okay, who are you? Who are you, Betty? I am fine. Are you fine? Okay. Yeah. Who are you, Jamie? I am good. Who are you, Joanna? Are you happy? Perdón, excuse me. Ay, no. ¿Cómo dijo? Are you happy? No, I am happy porque es I usted. Am. Ajá. No. Vaya. I am happy. I am happy. Ahora vamos con el. Who are you? Ah. Who are you sending message, Betty?
Mommy, I'm crying. Hmm? Who are you sending message? ¿A quién le está mandando un mensaje? Sí, no van a apagar el micrófono. Ay, pensé que no quería responder. Era un secreto. No, Pichi. Yo lo que tenía apagado el micrófono y yo hablando. Ay, Dios mío. I am sending a message a Jamie. Ahora le voy a preguntar a who are you sending a message, Jamie? It's my boyfriend. Oh. Who are you sending a message, Joanna? I am sending my love. Ahora vamos con el. Who is your pet, Betty? Repeat, please. Who is your pet? ¿Quién es? ¿Quién es tu mascota? ¿No tiene mascotas? Yes, my pet is Blackie, my dog. Who is your pet? El Pat, Mish. ¿El Mish? Mamá, ¿quién es? Espérase, mi amor. El Blackie es el perrito de ella. Es que nosotros tenemos un perrito Blackie. My dog is black. Who is your pet, Jamie? My pet is cat. It's cat. Who is your pet, Joanna? My pet is rabbit. It's a rabbit. Ya estuvo con esas. Where? El de where. Where are you going? I studied at photography. Pues eso que estudio fotografía también, así te puede decir eso. Pero no sé cómo se dice fotografía. Es fotografía, pues. Bye. Ojalá que se meta la teacher un ratito aquí para preguntarle. Ya estoy. Sí, aquí. Yo creo que ya casi. Aquí estoy. Ah, ya está, ya vieron. Quiero leer la mente. Teacher, tenemos una consulta. Maybelline, para decir que ella estudia fotografía. She studied photography. Sí, ahí puedo decir I am studying photography. O eso es, estoy estudiando fotografía. Pero si quiere decir estoy estudiando para ser fotógrafa, I'm studying to be a photographer. Cualquiera de los dos está bien. I am studying I am studying to be a photographer. I am studying to be a photographer. Le manté ahorita en el chat, no sé si lo pueden ver. I am studying photography. Sí. Y para teacher, fotos, ¿cómo se dice? Fotos, foros. P-H-O-T-O-S. Edición de foto. Foro. Ajá. Edición, se dice lo mismo, foro. ¿El qué, perdón? Edición de foto. Ah, foro. A ese le dicen Photoshop, no. Ese lo ocupan para hacer la edición de fotos, pero es en la aplicación. Le dicen Photo Edition. Edición de fotos. Solo que edición de fotos le decimos nosotros, pero en inglés al revés.
photo edition, como el foto edición. Ajá. Ellas me preguntaban cuál era mi hobby y entonces yo no sabía cómo decirles eso, que, o sea, yo edito fotos, pero no sé cómo decir este, eso, pero es my hobby. Este, como me dijo, edition. Photo edition. Photo edition. ¿Por qué? Ajá. Photo edition. También, teacher, a mí me preguntaron que, cuál era mi hobby. What is your hobby? Entonces, my hobby is decoration. ¿Está bien decorar? ¿Pero decorar, decoración sí? ¿En general? ¿O de una cosa en específico? Sí, con flores de papel. Ah, pues a eso se le dice handcraft decoration, como manual, decoración de manual. No sé si se le considera una manualidad, pero todo eso que tiene que ver con lo del papel, recortar fotos y pegarlas, es como decir hecho a mano. Lo voy a poner aquí. Handcraft decoration. Como de, literalmente dice hecho a mano, handcraft. Handcraft okay. Decoration. Mm-hmm. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Vaya, sigamos pues, niñas. Estamos por where. Vamos a ver. Porque podemos hacer esa pregunta de where are you working, porque eso es sobre el trabajo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, vaya. Voy a preguntar eso. Basadas en historias reales, digamos. Por eso es esa mi favorita. Okay. Esmeralda. Action. And love. Okay. Yeah. Y series. Favorite series. My favorite serie is. Que hay una de doctores, no recuerdo bien muy bien, pero Grey's una serie Anatomy. De doctores. Grey's Anatomy. Ah, sí, esa. It's my favorite thing, yeah. It's good, yeah, very too. Good. Hi, teacher. Hello. Yeah. Sorry, very good. Very good. Yeah. Okay. What is your favorite vegetables? No sé. ¿Cómo se dice su vegetal favorita? Vegetable. Is my favorite is el corn. Sí. Corn. Mm-hmm. Corn and potatoes. Esmeralda, what is your favorite vegetable? My favorite vegetable, ninguno. No. Esmeralda, no listened. Yeah. Lejos. Yeah. Ya, hoy sí se escucha bien. Sí, ok. Nothing. Enemy of vegetal. Bueno, otra preguntita. What is your favorite book? Book. My favorite book is... Drácula de Bram Stoker. Drácula. Está bueno. Teacher, what do you say? Expreso de Oriente. Orient Express. Orient Express. Okay. I love that one too.
Yes. Yeah. Have you seen the movie? ¿Ha visto la película? Yes, la reciente. Yes. No me acordaba que tanto me gustaba. Yes. Sí. Sí, no me acordaba cuánto me gustaba hasta que la vi la película. Yes. Recomendadísimo. Vamos a ver, la vamos a buscar. Sí. El libro y la película, ajá. Sí. Sí. Sí, en la en the movie they different. Cut off. Sí, yeah. Cortan un montón de cosas. Sí. Ajá. Pero digamos but que hasta cierto. It's amazing. Yes, it is. All that okay. All that trouble they get and the questions. Todo ese yeah. Suspenso bien bonito. Yeah. Yeah. All that suspense. Yeah. Book. I not read totality, but a book. The King, the Ring. The Lord yeah. of the Rings. Yes. Yeah. Yeah. Yes. Incredible. I love that. Yeah. Yes. Yeah. Okay. This is so interesante. Y Esmeralda, what is your favorite book? My favorite book, Shadowhunter. Oh. Oh. How old are you? ¿Cuántos años tienes? I am 18 years old. I am 22. Yeah. What's your favorite food? ¿Cómo? What's your favorite food? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es tu comida favorita? Teacher, no sé si en las comidas también cambia el nombre en inglés o se mantiene. ¿Cómo así? Perdón. O sea, al decirlo, digamos, me gustan, no sé, las pupusas o los tacos, ¿así? ¿Se tiene que cambiar o se mantiene el nombre? Esos dos específicamente se mantienen, porque digamos que son ajá. nombres propios que los inventamos aquí. Pero hamburguesa, digamos, si se cambia, hamburger. Pero si quiere decir que su comida fuerte es pupusas. My favorite food are pupusas. O my favorite food are tacos. Esos se mantienen igual. Digamos la comida internacional la que se traduce. Como hot dogs, espagueti, pollo. Hamburguesa, pollo, ajá, carne. Pero de ahí comidas étnicas, por decirle así, sí se mantiene el nombre. Quiero ver qué otro. Tenemos las pupusas. La horchata. La horchata mantiene su nombre. Y todas esas cosas que. Pero nombres que hemos creado, inventado nosotros. De ahí, las baleadas, por ejemplo, que son hondureñas, ajá, esas se dicen baleadas, ajá. No le dice gunfire, no le dice baleada. Ah, no. Ah, esa se mantiene bueno. Igual. Ajá. Sí. Ok, gracias. Ya sabe. Pero los frijoles, si uno quiere decir frijoles, ahí sí cambia, ¿verdad? Eso sí cambia, ajá, porque ya es bien internacional. Ajá. El arroz también, pollo, quiero ver qué más, las carnes en general, carne molida, carne guisada, hasta las sopas también cambia de nombre.
La única que no cambia de nombre es la sopa de tortilla, solo cambia como la pronunciación. Tortilla, le dicen ellos a las tortillas. Ajá. Tortilla soup, chicken soup. Ajá. Bueno, si quieren, no me había fijado de la hora. Vamos a regresar ya. Para que me quede tiempo de hacer, para pasar la lista de nuevo. Solo le voy a avisar a los demás. Ok, vamos a regresar. Ok, teacher. Gracias. Okay, I think everybody's back. Yes, awesome. So guys, before I go over the list, the assistance list again, I would like to know how you feel now. Antes de que repase la lista de asistencia otra vez, quiero saber cómo se sienten, qué tal ha sido la práctica. Hoy que sí fue tiempo suficiente, no 5 minutos. Sí, a mí se me sigue trabando la lengua. No me cuesta pronunciar. No, no se preocupe, es cuestión de práctica. Entre más practiquemos, más fácil va a ser para que vayamos soltando la lengua. Acordémonos que el inglés es bastante diferente que el español. No, el español es bien tosco, bien pronunciadas las letras. R, R. Me acuerdo que a mí me costaba nuestra lengua. Es que me decían R con R cigarro. R con R. No, yo era bien inútil todavía un poquito con las trabalenguas. Y eso es lo que pasa con el inglés, que es bien suavecito, si se fijan. Hay un montón de letras y palabras que no se pronuncian como nosotros las pronunciamos en español. Entonces es como que tenemos que suavizar de la manera en que las decimos. Pero no se preocupe, Oscar, eso es normal. Y todos estamos acá para apoyarnos entre todos. All right? Entre más practiquemos, okay, más rápido usted va a agarrar el hilo de la pronunciación. Yes. Mm-hmm. Yes. ¿Alguien más? Good. No, yo solamente agradecerle al grupo con el que estuve, porque estuve con Luis y Walter, y Luis nos saca plática y a veces no podíamos como que responderle en inglés, ¿verdad? A veces algunas palabras, y él nos estaba así como que preguntando y generó esa confianza como para a los que nos cuesta un poco ir como que ya manejando una conversación un poco más fluida. Entonces muchas gracias a nuestro compañero porque le hizo bien, nos hizo sentir en confianza a nosotros. Wow, thank you. Me alegra. Thank you very much, Liz. Yes, that you're the person in charge of keep them talking. Yes. The thing is that we should talk as much as we can in English, right? Remember that this is the only time we have to practice, right? Para la mayoría, este es el único tiempo que tienen para practicar. Y hay que tomar la mayor ventaja que podamos de ello, right? Antes de que se me vayan, todavía, acuérdense que tengo que pasar la lista una vez más. Pero voy a ir rapidito porque creo que solo un par de personas se unieron despuesito que pasé la lista. Así que, rapidito, Alan Urias. Present. Yes, thank you. Alison Rosales. Presente. Betty Tamar Rivera. Presente. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente. Gracias. Elida Saraí Navarro. Hi. Thank you. Perdón por el perrito que está ladrando. Pero son bien gritones, lo siento. Elizabeth Esmeralda Chávez. Presente. Gracias. Emerlina de Los Ángeles Ramos. No está. Bye. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas.
Present. Thank you. Casey Joanna Rivera. Present. Thank you. Gloria Michelle Panameño. Gloria? No, okay. Irma Yolanda Susana. Presente. Thank you. Jamie Rivera. Presente. Gracias. José Carlos Escoy. Presente. Gracias. Katia Elizabeth Hernández. Presente. Gracias. Katia Elizabeth Aguillón. Presente. Gracias. Luis Alonso. Sí, ahí está. Ya me acordé que él es el que los hace hablar. Luz Yamilet Quintanilla. Luz. Ok. Manuel Fernando Someta. Present. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Presente. Thank you. Miriam Rocío Rendón. Miriam, ahí está, ya lo vi, ya lo vi. Mirna Noemí Orellana. Profe, sí me escuchó cuando dije presente, no sé. Sí, sí la escuché. Ah, bueno, gracias. Gracias. Oscar Baltasar Meléndez. Present. Thank you. Remberto Alejandro Escobar. Here. Thank you. Sara Nicole Mejía. Here, teacher, yo no pude estar presente los primeros 10 minutos de la clase. Creo que no dije presente. Uh-huh. Sí, no se preocupe. Por eso paso la lista de asistencia ahorita. Porque como me piden que la haga exactamente cuando entremos. Entonces yo sé que siempre alguna persona va a tener como, ya sea un atraso o problemas con el internet. Pero sí, tenía la inasistencia y no me había fijado, pero ahorita ya la cambié. Gracias. Ya saben. Sonia Araceli Vázquez. Sonia, ah, ya la vi, ya la vi. Janet del Rosario Mejía. Present. Thank you. Y Yesenia Noemi. No. Okay. Perfecto. Okay. Thank you very much, guys, for everything for this week. I know it's been a little bit fast. No, no sé ustedes, pero yo sentí. No sé si lo dije, Walter. Aquí arribita lo dije. Walter Wilfredo Martínez. Ah, bueno, no se preocupe. No, no se preocupe, pero ya tiene la asistencia ahí. Ok, gracias. Ya sabe. Bueno, guys, muchas gracias por haberse conectado toda la semana. Ya saben, mañana descansamos, descansan de mí un ratito y nos vemos hasta el lunes. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla. No importa que sea fin de semana. Me voy a tardar un poquito en responderles, pero les voy a responder. Hubo una persona que no le pude responder y no le mandé el enlace para que se uniera a WhatsApp, pero ahorita lo voy a hacer. Así que, thank you very much, guys. Sí, Irma, dígame. Mire, yo quiero preguntarle algo, pero prefiero salir de ignorante ahorita, ¿verdad? No, dígame. El libro que descargamos, el primero, el que le mandé la imagen de captura, ¿se acuerda? Sí, 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 sí. Ajá, ese, ¿cómo se está leyendo? ¿Como uno quiera todas las páginas? Porque yo lo uso en el teléfono, no me sale igual que en computadora. Y he buscado dónde hacer los exámenes y no me aparece. Sí, el manual, digamos, que es exactamente todo el contenido que está en la plataforma. Digamos, usted se va al principio del manual y se va a la lección 1.1, digamos, va a ser lo mismo. Entonces, digamos que es como un apoyo de la misma plataforma. Usted, ajá, si gusta, puede hacer los, pero los exámenes, digamos, que le aparecen en el manual, no hay que hacerlos, solo hay que hacer los que aparecen en la plataforma. No. Y digamos, ese, por lo menos ese primer libro es de la primera semana, el segundo que aparece es de la próxima semana. No, en el mismo manual no. Tendría que estar todo, de toda la plataforma. Porque el primer libro tiene 32 páginas. Ajá. Uh-huh. Y yo lo revisé y por lo menos en la unidad 2 dice, están las preguntas que estuvimos haciendo, las WH. Uh-huh, uh-huh. Ajá, y o sea, es un libro por módulo. Sí, por módulo.
Ah, o sea que el segundo libro que aparece ahí va a ser para el otro mes. Le aparecen dos libros. Me aparecen cuatro. De verdad, déjeme revisar. Porque si uno es el que le tendría que aparecer. A mí solo uno. A saber qué hackeo ahí en la plataforma. No, mentiras. Pero ¿o será que yo estoy en otro? Pero yo le mandé la imagen de captura y me sí. Y era igual que la suya. Sí, sí, sí. Sí, ajá, ahorita lo estoy revisando. Y ahí. Cuatro libros le aparecen. ¿Será que yo me metí a otra cosa? No sé. Si gusta, mándame captura de lo que le aparece. O sí, sí, porque es solo uno de 32 hojas, creo que aparece. Sí, sí, Luis. Teacher, perdón, pero no puede entrar a otra plataforma. O sea, la plataforma lo da. Lo que pasa es que abajo de cada uno de los ejercicios, cuando uno termina, hay que darle next para que lo pase al siguiente. O sea, los libros ahí aparecen todas las semanas. O sea, pero tiene que terminar uno para poder seguir con el otro, si no, no. O sea, sí lo puede adelantar o se puede regresar, pero al inicio, la señora en la parte administrativa que nos dio el primer video, ella nos dejó uno donde explica bien paso a paso cómo hay que hacer. Ahí está, en el primero. Ah, pues ahí fue donde yo me confundí. Entonces, de darle next. Sí, puede ser de que se haya adelantado, bueno. Pero no bueno, nos ha trabajado. Prefería preguntar que estar con esa duda. Claro. No, por favor, sigue haciéndolo. Yo así estaba. Ajá. Si yo le mandé un mensaje a la teacher, pero no me lo vio, pues se lo mandé a su personal, donde le dije yo que me diera el link, pero yo no había entendido realmente eso y me regresé a ver uno por uno, paso a paso, para poderlo tener ya. Sí, fíjese que este día me tocó hacer un viaje a Chalatenango y hay una señal bien mala del internet. Y creo que a usted y a otra persona. Ah, sí. No le niego eso. Pero a usted y no recuerdo quién más, no le pude responder. Ajá. Pero gracias por revisarlo y de verdad con una gran pena con ustedes todos, porque no les puedo responder al personal. Pero sí, cualquier cosa yo le voy a avisar por el grupo de WhatsApp por si no voy a ser disponible durante el día. Pero de igual manera, los mensajes me quedan ahí y yo lo voy respondiendo cuando vuelvo a tener señal. Teacher. Okay. Dígame. Sí. Yo creo que ella dice, en donde dice curso aparece sección 1, sección 2 y hasta las 5. No sé si de ese dice ella. ¿A eso se refiere, Irma? ¿Las secciones o los libros? Porque yo lo escuché libros. Pero sí, es como dice Luis. Digamos, usted entra a la sección 1, le voy a enseñar. Pero... Y ya voy con usted, Sonia y Maybelline. Ya voy. Sería así, ¿verdad? Le damos clic a la, por ejemplo, acá donde dice It's nice to meet you. Solo esperamos que cargue. Es que ahí donde dice curso, ahí le aparece sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Uh-huh. Son los ejercicios que trabajamos. Uh-huh. Yo voy por la sección 4, entonces, pero ahí ve el progreso y todo, pero para terminar la sección 1, para poder pasar al otro, ahí donde dice expandir todo en la mano derecha, tiene que aparecerle ya el chequecito verde que lo ha ido trabajando. Uh-huh. O sea, ahí mismo, ahí no hay donde perderse. Por eso ya dice de que son 4 o 5 libros. No, es la misma sección. O sea, arriba dice inglés principiante módulo 1, que es en el que estamos nosotros. Pero yo creo que ella se ha metido en el student manual. ¿Aquí? Ese es el de 32 páginas. Ajá, es que ese es del 32 páginas. Ah, sí, pero ese es el que hay que imprimirlo, si quiere imprimirlo, o si lo quiere andar en el celular, o lo quiere tener en la computadora. Que es el mismo material. Sí. Sí. Sí, correcto. Todo lo que está en la plataforma está basado en este librito de acá. Correcto. Yo aquí lo tengo. Ajá. Este. Ah, sí, sí. Exacto. Ajá, vaya. Luis lo imprimió. Ajá, lo pueden imprimir o lo pueden andar en el teléfono. Porque ahí hago las anotaciones. Ajá. No. Yo creo que la compañera se metió en lo de la sección. Acá. Ahí, ¿será ahí, acá correcto, donde se metió? Irma. Eso es. Sí, ahí me metí. Sí, pues sí, son las secciones. Sí.
Ah, pues digamos que las, estas primeras tres, junto con el medio, el examen de medio curso, tienen que estar finalizadas para la otra semana. Y digamos, la cuatro la pueden finalizar en la tercera semana y la cinco en la última semana. Pero no es necesario que lo hagan en ese orden. Si ustedes se quieren adelantar, por ejemplo, Luis dijo que ya van a sección cuatro, lo cual es perfecto. Él puede perfectamente terminar todo, toda la plataforma y luego quedarse, digamos, solo con las clases en línea o regresar a practicar, etc. Ahí, digamos, lo que pasó es que, digamos, si yo me meto aquí, me va a dejar meterme porque la plataforma no tiene límite. Yo puedo saltarme de la sección 1 a la sección 5. No es lo ideal porque, digamos, la sección 5 viene arrastrando toda, ajá, toda la información. Ajá, lleva una, un hilo. Entonces, lo ideal sería que comiencen de la 1, terminen todo el ejercicio hasta llegar a la 5. Uh-huh. Y así comenzarles. Perfecto. Y de ahí ya sí. Exacto. Ajá, y de ahí darle next o darle aquí a la siguiente, ver para que les marque como completado. Si son videos, tienen que verlo todo. De ahí él solito se lo marca como completado. Si se fijan aquí, no me lo marcó completado porque no he visto el video. Pero si paso de este a este, ya me lo marca. Sí. El solito es automático. Ok. Chivo. Este iba a tomar la foto. Sonia. No, ya la tomé, pero tenían más consultas. Sí, sí. Sí, sí. Mi consulta es, pero en el manual no se va a hacer ejercicio, ¿verdad? Sino que ya en la, como en la plataforma, ¿verdad? Donde dice curso. Correcto. Sí, el manual es un apoyo, digamos. El manual es para que veas de dónde sacó Inglés Corporativo la información que está en la plataforma. Ah, digamos que lo que va a contar es todo lo que usted hace en la plataforma. Ah, ok, pero como le comenté yo la vez pasada, no me aparece así, sino que me aparece en blanco. No me aparecen las actividades ni nada para realizar. Entonces estoy esperando a ver si... si. Sí, yo ya le comuniqué a ellos y me dijeron que todavía están viendo eso. Si no pueden solucionarlo, les voy a pedir que si tal vez le puedo compartir el manual por el WhatsApp para que usted lo pueda tener. Tal vez ellos me lo pueden, me dan la autorización de compartirlo. Ajá. Está bien, gracias. Ya sabe, Betty, dígame. Sí, ya tenía una pregunta. Que ahí, cuando después que uno hace el examen, los ejercicios, le aparece, después del video le aparece discusión. Entonces ahí dice que hay que poner la discusión del video, ¿verdad? Como, no sé si hay que ponerlo, es obligación ponerlo, o si uno quiere lo puede poner o no. No he entendido esa pregunta. Digamos que no es obligación ponerlo. Pero lo ideal sería que usted lo conteste porque es una práctica más. ¿Qué haría? Digamos, le dice que ve el de... hay un video de los pronombres posesivos. My, you, his and her. Solo es poner ejemplo unas dos o tres oraciones de lo que vio del video. No le va a contar como nota, digamos. Lo ponga o no lo ponga, no le va a poner ni quitar. Solo es... una práctica, es como un foro. Ah, ok. Bueno, solamente entonces. Ok, gracias, Pedro. Ya sabe. Maybelline. No, yo lo mismo sobre lo que decía Sonia, que como ella no le aparece nada, pero yo no puedo ni entrar si le había comentado, ¿verdad? Y igual, va, si puede ser eso de enviarnos manual, va, o si se soluciona eso para poder entrar. Sí, fíjese que me contestaron hoy de su caso, pero me dijeron que todavía están trabajando, por eso no le mandé nada, porque solo es de decirle lo mismo. Pero sí me dijeron que todavía están viendo lo de su cuenta. Igual les reenvié la captura de pantalla que me mandó, que le sale el error cuando intenta entrar. Sí, bien raro, pero a ver la solución. Sí, espero que sí. Y igual voy a, lo voy a recordar mañana, porque igual se está atrasando usted no poder adelantar en la plataforma. Sí, bastante. Pero bueno, sí. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos?
Ok, then. Entonces, otra vez más, muchísimas gracias a todos por haberse unido a las clases. Espero verlos el lunes. Tengan un excelente fin de semana. Manuel, ¿tiene una pregunta? A ver, solo me quería saludar con la manita. Sí, entonces, pues, nos vemos el lunes, guys. Thank you very much. I hope you enjoy your weekend. Thank you very much. Have a great nice weekend. Bye. Thank you, you too. Bye-bye. Okay. Take care. Bye. Take care, guys. Bye. Take care. Good night. Have a good weekend. Bye-bye. Good night. Thank you, you too. Bye. Bye. Bye, teacher. Feliz noche a todos. Gracias. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Take care.